que desenterrar una huaca toca hacerlo desinteresadamente y se necesitan también unas varillas especiales, las cuales muestran el camino, razón por la cual tuvo que ir hasta su finca a buscarlas y emprender la tarea a la noche siguiente y sin que nadie supiera, porque también dicen que las huacas son celosas y solo las pueden encontrar aquellas personas destinadas a este fin. Él la noche siguiente bajó al mismo lugar donde encontró el cordero y miró la llama ardiente y se dispuso a desenterrarla. Cavó tanto y no encontró nada que se empezó a desanimar, pero bueno, para no alargar más esto, te diré que al cavar más encontró unas vasijas con joyas y dinero que según él le sirvió para salvar una cosecha. Eso es todo, espero te sirva y perdón por alargarme tanto. Por último, te felicito por tu canal. Hola Jaguar, esta historia le pasó a un tío y a unos amigos de hace muchos años por el sector de Alto Tehualanday, eso es en el Tolima. Resulta que para una Semana Santa ellos estaban, pues en esa época en el Tolima se dejaba de trabajar prácticamente toda la semana. La gente dejaba de hacer oficio, trabajo y se dedicaba solamente a las cuestiones religiosas. Ellos muy jóvenes también decidieron ir a buscar una huaca que quedaba cerca en un cerro. En ese sector hay muchos cerros, entonces decidieron ir a buscarla. Se fueron.